Saludos a todos y muy bienvenidos a una entrega más de La Chica Deportes en el día de hoy desde el estadio de los Mets de Nueva York, equipo que está en primer lugar ahora mismo, llegando a post-temporada. Si Dios quiere, tendremos post-temporada aquí en la ciudad de Nueva York, en Queens, Nueva York. Así que no se muevan, que ahora comienza La Chica Deportes. Bueno, amigos, iniciando La Chica Deportes, vamos con una entrevista con Juan Uribe de los Mets de Nueva York. Este segmento es patrocinado por Ron Barceló, calidad suprema. Amigos, aquí nos encontramos con Juan Uribe, los Mets de Nueva York. ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes? Bueno, primeramente hay que darle gracias a Dios por tener a uno aquí en algo que es lo que a uno le gusta, ¿entiendes? El deporte y nada, y tenerlo aquí en la ciudad de Nueva York, una ciudad tan grande y tan bonita. Bueno, y yo creo que a buen tiempo llegaste a este equipo, la manera que están jugando, el ánimo que tienen. Yo creo que también en gran parte tú eres parte de ese ánimo, lo que llegó al clubhouse, tu forma de ser, tu personalidad. Terry Collins lo dijo, o sea, desde que tú llegaste a ese clubhouse, está vivo. Bueno, le doy gracias por el mérito que ellos me han dado, ¿entiendes? Soy la persona que nunca digo que yo soy esto ni que soy lo otro, sino dejo que otra persona lo diga por mí. Pero gracias le doy a ellos por darme ese mérito que me han dado, ¿entiendes? Y estamos en una posición muy bonita, muy buena, ¿entiendes? Pero siempre he dicho que esto no se ha terminado, hay que esperar a lo que venga, ¿entiendes? Esperamos que venga muchas cosas buenas, ¿entiendes? Y como estamos ahora mismo, como está el equipo, ahora mismo estamos bien contentos y bien orgullosos de estar haciendo lo que estamos haciendo hasta ahora mismo, que es tratar de ganar el juego. Que eso es lo más importante, tratar de ganar el juego cada día. Uribe, yo sé que cuando estabas con los Dodgers, Hanley era uno que te molestaba mucho con el Instagram y te ponían videos y todo eso. ¿Por qué tú no tienes cuenta de ni Instagram ni de Twitter? Bueno, tú eres una persona que a mí no me gusta mucho. Hanley lo hacía. Muchas personas que pensaron que a veces la cosa que salía era porque no combinaban en hacerlo. Y a veces nunca fue así. Siempre me agarraba en situaciones. Pero nunca me ha gustado mucho eso de Instagram, de la cámara, de Facebook. Nunca me ha gustado eso. Hombre privado. Me gusta la cosa, tú me entiendes, más tranquila y, ¿entiendes? Respeto a cada cual con su forma de ser, ¿entiendes? Pero nunca me ha gustado mucho la cámara, porque siempre he dicho que la cámara va a estar contigo en la buena, pero en la mala todavía va a estar más. Entonces soy una persona que me gusta estar tranquilito en mi lado. Tres cosas que no sabemos de ti. ¿Música favorita? Bueno, mi artista favorito que siempre es Romeo. ¿Entiendes? Me gusta la canción de Romeo porque es una canción bien, bien linda, pero la de Anthony, increíble. Bien, romántico, un tipo romántico. Sí, entre veces, la música siempre tiene su momento. Si te encontrabas en una isla desierta, ¿sin qué no pudieras vivir? El agua es lo más importante de todo, sin el agua no hay nada, no hay salud. Y si pudieras tener un poder especial, ¿cuál sería? Wow. Un poder especial. Bueno, para mí el único poderoso que hay es Dios. Para mí el único poderoso que hay es Dios. Amén. Bueno, y con eso te dejo, que yo sé que tienes que ir a practicar. Gracias. Ok, gracias a ti. Este segmento es patrocinado por Ron Barceló, calidad suprema. Mega presenta el Megatón Mundial de Polito Vega. Más de 21 artistas en tarima. Porque somos más urbanos. Más bachata. Más merengue. Más salsa. Megatón Mundial de Polito Vega. Octubre 28 en el Madison Square Garden. Producido por SBS Entertainment.
Hudson Baseball Center is Hudson County's only premier indoor baseball and softball training facility. Our lanes are available for individuals, teams, and groups, but we're more than just batting cages. Hudson Baseball Center offers professional, private, and group instruction for all skill levels in hitting, fielding, and pitching. Our top quality instructors will help you get ahead in your game, both physically and mentally. Ask about our off-hour facility rentals for groups, soccer, and other team sports. Check us out online for pricing and more info. Hudson Baseball Center, where there is no off-season. Por más de 10 años ha brindado los mejores servicios a su comunidad, siendo además escenario del exitoso programa Back of the Shop. Jordan Sports Barbershop ha tenido entre sus clientes a los grandes del béisbol, Pedro Martínez, Robinson Cano, Félix Hernández y muchos más. Ubicado en el corazón de New York, con localidades en el Bronx y el Alto Manhattan, brindando una variedad de servicios y la más alta calidad, Jordan Sports Barbershop, la barbería de los peloteros. Mantener una sonrisa sana y libre de bacterias es nuestro compromiso. La clínica dental de la doctora Rosario Lejer les ofrece una sonrisa hermosa dentro de un ambiente familiar y profesional. Ofrecemos los servicios de odontología general, blanqueamiento, cirugía y tratamientos estéticos dentales. Aceptamos seguros privados, planes de Medicaid, tarjetas de crédito y no se olviden de preguntar sobre nuestros servicios de planes de pago. Estamos localizados en el 701 West de la 179 esquina Broadway en el Alto Manhattan. Para su próxima cita, marquen al 212-740-1208. Llámenos ya. El tiempo es artesano de cosas únicas. Unido a pasión y esmero, concibe auténticos tesoros. El mundo reconoce con los máximos galardones el ron que es nuestro orgullo. Barceló Imperial, único en su clase. ¿Tienes problemas de crédito? ¿Sabías que la ley te protege en caso de que estés siendo acosado por deudas de tarjeta, hipotecas o deudas médicas? ¿O eres un pequeño empresario y necesitas línea de crédito de negocio? Mi nombre es Annie Rodríguez y represento First Financial Consulting. Y si usted está pasando por una de estas situaciones, llámenos a nuestros números en pantalla. Somos First Financial Consulting, los especialistas solucionando tus problemas de crédito. En Illusion Hair Spa, nuestra meta es resaltar su belleza. Deje que nuestros estilistas profesionales diseñen su nuevo look. Y en conjunto con Hourglass Diva, te ayudamos a ser la mujer que siempre has querido ser, con tratamientos para tonificar la piel y masajes corporales. Visítenos en el 974 de Stevenson Avenue en Union, New Jersey. Bueno, gente, continuando con Más de la Chica Deportes, vamos con el segmento de momentos históricos en el día de hoy. Momentos históricos. En 1912, el primer cuadrangular en el estadio de los Red Sox, Fenway Park, fue dado por Hugh Bradley. Y en el 1956, el campeón de boxeo, Rocky Marciano, se retiró del boxeo invicto. Rocky is congratulated by trainer Charlie Goldman on the left. Y en el 1983, Nolan Ryan se convirtió en el rey de los ponches con 3,509 ponches, pasando la marca de Walter Johnson. Este segmento llega a ustedes gracias a Salud Dominicana, el seguro médico que protege a los tuyos desde New York a la República Dominicana. Contamos con servicios en las principales clínicas del país. Salud Dominicana, para curarte en salud. Más antigua y completa construcción militar de la isla de Santo Domingo. Desde esta parte del país se inició la conquista de las Américas.
La Fortaleza Sama es uno de los monumentos más antiguos e importantes del Nuevo Mundo. En este especial desde la República Dominicana te invito a explorar su historia. Yo soy Xiomara Taveras, bienvenidos a Explorando. Esta hermosa e histórica edificación compone la identidad de la zona colonial de Santo Domingo y lleva el nombre de Fortaleza Sama por su ubicación junto al río Sama. Además, es la más antigua en América. Sus cañones intactos siguen apuntando al mar y desde allí se disparaban durante las invasiones de México, Jamaica, Cuba y América del Sur. Fue construida desde el año 1502 por Fray Nicolás de Obando, quien fuera el gobernador de la isla, y se construyó con el objetivo de proteger la ciudad de los ataques de piratas y conquistadores. Como pueden apreciar, esta construcción está realizada en forma de castillo y piedras que aún mantiene su esencia original en forma medieval. En los jardines aún persisten cañones que datan del 1503 y que fueron traídos de buques antiguos. Este castillo, que en un principio no fue tan encantado por su lucha por conquistar las Américas, en su interior alberga túneles y calabozos donde eran encerrados los prisioneros, siendo Cristóbal Colón uno de los personajes más importantes que guardó prisión dentro de las paredes de esta fortaleza. Esta interesante estructura atrae a miles de turistas por su interés cultural, pero a su vez por su interés musical, ya que aquí se han presentado grandes estrellas de la música nacional e internacional. Desde esta hermosa fortaleza, donde podemos apreciar la hermosa vista de la ciudad de Santo Domingo, yo me despido esperando que ustedes me acompañen en otra entrega más de Explorando. Será hasta entonces. Este segmento llega a ustedes gracias a Salud Dominicana, el seguro médico que protege a los tuyos desde New York a la República Dominicana. Contamos con servicios en las principales clínicas del país. Salud Dominicana, para curarte en salud. Mantener una sonrisa sana y libre de bacterias es nuestro compromiso. La clínica dental de la doctora Rosario Leger les ofrece una sonrisa hermosa dentro de un ambiente familiar y profesional. Ofrecemos los servicios de odontología general, blanqueamiento, cirugía y tratamientos estéticos dentales. Aceptamos seguros privados, planes de Medicaid, tarjetas de crédito y no se olviden de preguntar sobre nuestros servicios de planes de pago. Estamos localizados en el 701 West de la 179, esquina Broadway, en el Alto Manhattan. Para su próxima cita, marquen al 212-740-1208. Llámenos ya. Por más de 10 años ha brindado los mejores servicios a su comunidad, siendo además escenario del exitoso programa Back of the Shop. Jordan Sports Barbershop ha tenido entre sus clientes a los grandes del béisbol: Pedro Martínez, Robinson Cano, Félix Hernández y muchos más. Ubicado en el corazón de New York, con localidades en el Bronx y el Alto Manhattan, brindando una variedad de servicios y la más alta calidad, Jordan Sports Barbershop, la barbería de los peloteros. ¿Tienes problemas de crédito? ¿Sabías que la ley te protege en caso de que estés siendo acosado por deudas de tarjeta, hipotecas o deudas médicas? ¿O eres un pequeño empresario y necesitas línea de crédito de negocio? Mi nombre es Annie Rodríguez y represento First Financial Consulting. Y si usted está pasando por una de estas situaciones, llámenos a nuestros números en pantalla. Somos First Financial Consulting, los especialistas solucionando tus problemas de crédito.
En Illusion Hair Spa, nuestra meta es resaltar su belleza. Deje que nuestros estilistas profesionales diseñen su nuevo look. Y en conjunto con Hourglass Diva, te ayudamos a ser la mujer que siempre has querido ser, con tratamientos para tonificar la piel y masajes corporales. Visítenos en el 974 de Stevenson Avenue en Union, New Jersey. Mi amor, los chelitos nada más me dieron para la mitad de la receta. Conchale, pero mira a ver lo que tú vas a hacer, porque Susana cayó mala y a Santica hay que operarla. Hay que operar inmediatamente. ¿Qué seguro tiene usted, señor? Pues yo no estoy trabajando ahora. Ay, nene, esto no se resuelve con Tizana, hay que operarla. Lo sentimos, pero es que usted no tiene seguro. Si es por el seguro, ya no hay problema. Doctor, sálvele la vida a mi hija. Fue mi hermano que pagó el seguro allá en Nueva York y lo podemos usar aquí. ¿Pero cuál seguro? Salud Dominicana. Con $32 le das calidad de vida y protección a los tuyos en el país. Llama ya y aprovecha esta oferta increíble. 347-834-8886. 347-834-8886. Afiliando a los tuyos en Salud Dominicana, tendrás 100% de cobertura en las mejores y más prestigiosas clínicas del país. Homs, Unión Médica del Norte, Clínica Abel González, Sedima, Plaza de la Salud, Zecanot y mucho más. Salud Dominicana, los corredores de seguro más serios y eficientes. Asegura mi salud. De costumbre, Carlos Beltrán de los Yankees de Nueva York está brillando cuando más se necesita. Con apenas una semana para el final de la temporada regular, los Yankees aún se mantienen vivos en gran parte por el aporte de Beltrán y su bate. Carlos sacó un tiempo para conversar con la prensa hispana sobre su recuperación. Bueno, sí, gracias a Dios, tan pronto me hizo la operación, me rehabilité aquí en Nueva York y me fui sintiendo bien. Cuando llegué a los campos de entrenamiento, pues gracias a Dios me sentía casi 100%. Empezando la temporada, pues tuve un mal inicio de la temporada, pero gracias a Dios, ¿verdad?, con el trabajo que uno hace todos los años y el sacrificio, el esfuerzo que uno le dedica a su trabajo, pues gracias a Dios ahora mismo me siento bien. Estamos teniendo una buena temporada y físicamente pues me siento bien, es lo más importante. Beltrán también nos contó sobre sus deseos de jugar con los Yankees desde joven. Bueno, sí, yo creo que, ¿verdad?, como cualquier pelotero que tú le hagas la pregunta, a los años cuando yo comencé a jugar béisbol, si querían participar, querían ser parte de un equipo, todo el mundo hubiera dicho que eran los Yankees de Nueva York, por la tradición que esta organización pues ha tenido a través de los años. Una organización en la cual todos los años busca la manera de poner un equipo contendor. Y cuando se habla de Carlos Beltrán, es difícil no pensar en el Salón de la Fama. Bueno, por supuesto, uno cuando juega a béisbol, uno quiere hacer un excelente trabajo y una buena labor dentro del terreno de juego. En este caso mío, ¿verdad?, yo nunca he sido pelotero de que siempre me he enfocado en números. Eso nunca ha sido la clase de pelota que yo juego. El béisbol que yo he jugado siempre ha sido un béisbol para ayudar al equipo y buscar la manera de ayudar a mis compañeros y de ganar, que es lo más importante para mí. Pero sí, pues, sabiendo que a lo mejor me quedan pocos años de carrera como pelotero, pues también a lo mejor llega un momento en el cual reporteros como ustedes vienen donde mí y me dicen: Carlos, ¿qué piensan sobre el Salón de la Fama? Y para mí es un honor y un orgullo, ¿verdad?, que piensen de esa manera de mí como pelotero, pero en realidad yo no estoy pensando en eso. Yo estoy concentrado en lo que es mi temporada, en lo que es ayudar al equipo en el cual pertenezco en el momento y ganar la Serie Mundial y ganar, ¿sabes?, estar en los playoffs, hacer algo positivo para mi organización. Yo creo que eso del Hall of Fame va a ser cuando yo me retire y decida, pues, ya no jugar béisbol. Pues entonces, pues, yo me sentaré y diré: bueno, qué chévere que pude tener una carrera larga en el béisbol, qué chévere que puedo hacer todas estas cosas bonitas. Carlos, mencionaste al principio que al principio de temporada sí tuviste un poco lento. ¿Hubo un momento de desesperación en ti en que tal vez pensar, bueno, maybe ya no me queda mucho más tiempo en béisbol? Pues fíjate que no, porque yo siempre he sido una persona trabajadora y una persona en la cual yo tomo muy serio mi trabajo y tengo mucho orgullo por lo que hago. Y si algo yo hice este off-season fue trabajar durísimo, prepararme bien físicamente, estar al punto, pie de la letra con la rehabilitación,
con las pesas, con el bateo. Yo me sentí bien físicamente yendo camino a sprint training. Muchas veces, si uno no tiene la oportunidad de poder describir cómo uno quiere que salgan las cosas, pero ahí es cuando se define quién es un pelotero que ha pasado por momentos difíciles y que sabe entender la situación del béisbol. Yo entiendo que muchas veces no es como uno empiece, es como uno termine. Y eso me ha pasado años anteriores en mi carrera. Yo he tenido un mes malo, pero cuando es el principio de la temporada, pues siempre se magnifica porque es el principio. Pero gracias a Dios, el trabajo fuerte y la disciplina y el deseo que yo siempre tengo de echar hacia adelante, pues me mantuvo tranquilo, confiando en mis habilidades, y gracias a Dios pues he podido cambiar mi temporada de una manera positiva, y me siento muy orgulloso de eso. La Fundación de Carlos Beltrán es una organización sin fines de lucro que ha creado una academia de béisbol de excelencia para estudiantes talentosos. Su misión es ofrecer una experiencia de aprendizaje dinámica donde los jóvenes pueden desarrollar y mejorar sus habilidades atléticas. Aparte de lo que hace en Puerto Rico, Beltrán también está aportando a la comunidad de Nueva York, otorgando becas universitarias para estudiantes que se lo merecen. Muchos de estos jóvenes se levantan a las 4 de la mañana de viajar de su pueblo para el pueblo donde está la academia. Las clases comienzan a las 8 y llegan de vuelta a su casa como a las 7 de la noche para levantarse al otro día a las 4 de la mañana. Y yo sabes que estos jóvenes están haciéndose ese compromiso de levantarse y de enfocarse y de dedicarse. Yo sé que van a ser hombres de bien en el futuro, y eso es lo que estamos buscando. Crear jóvenes que sean buenas personas en el futuro. Lo que hacemos aquí en Nueva York también nos gusta, porque yo soy una persona que creo mucho en la educación. Creo que la educación es lo más importante que nosotros le podemos brindar a la juventud, a nuestros hijos. Y las becas que brindamos las damos a personas que en realidad pues están tratando de cumplir sus metas, pero al igual tienen dificultades económicas. Nosotros pues los ayudamos para que ellos puedan continuar con sus estudios y puedan cumplir sus metas, que es lo más importante. Gracias, presidente. Bueno, gente, muchas gracias. La Mega presenta el Megatón Mundial de Polito Vega. Más de 21 artistas en tarima. Porque somos más urbanos. Más bachata. Más merengue. Más salsa. Megatón Mundial de Polito Vega. Octubre 28 en el Madison Square Garden. Producido por SBS Entertainment. Por más de 10 años ha brindado los mejores servicios a su comunidad, siendo además escenario del exitoso programa Back of the Shop. Jordan Sports Barbershop ha tenido entre sus clientes a los grandes del béisbol: Pedro Martínez, Robinson Cano, Félix Hernández y muchos más. Ubicado en el corazón de New York, con localidades en el Bronx y el Alto Manhattan, brindando una variedad de servicios y la más alta calidad, Jordan Sports Barbershop, la barbería de los peloteros. Mantener una sonrisa sana y libre de bacterias es nuestro compromiso. La clínica dental de la doctora Rosario Lejer les ofrece una sonrisa hermosa dentro de un ambiente familiar y profesional. Ofrecemos los servicios de odontología general, blanqueamiento, cirugía y tratamientos estéticos dentales. Aceptamos seguros privados, planes de Medicaid, tarjetas de crédito, y no se olviden de preguntar sobre nuestros servicios de planes de pago. Estamos localizados en el 701 West de la 179 esquina Broadway en el Alto Manhattan. Para su próxima cita, marquen el 212-740-1208. Llámenos ya.
es artesano de cosas únicas. Unido a pasión y esmero, concibe auténticos tesoros. El mundo reconoce con los máximos galardones el ron que es nuestro orgullo. Barceló Imperial, único en su clase. ¿Tienes problemas de crédito? ¿Sabías que la ley te protege en caso de que estés siendo acosado por deudas de tarjeta, hipotecas o deudas médicas? ¿O eres un pequeño empresario y necesitas línea de crédito de negocio? Mi nombre es Annie Rodríguez y represento First Financial Consulting. Y si usted está pasando por una de estas situaciones, llámenos a nuestros números en pantalla. Somos First Financial Consulting, los especialistas solucionando tus problemas de crédito. En Illusion Hair Spa, nuestra meta es resaltar su belleza. Deje que nuestros estilistas profesionales diseñen su nuevo look. Y en conjunto con Hourglass Diva, te ayudamos a ser la mujer que siempre has querido ser, con tratamientos para tonificar la piel y masajes corporales. Visítenos en el 974 de Stevenson Avenue en Union, New Jersey. De regreso aquí a La Chica Deportes, continuamos desde el estado de los Mets de Nueva York. Vamos a ver quién le tocó para el jugador de la semana. Jugador de la semana. And he did it tonight. Little check swing, and for the first time in 12 years, the Chicago Cubs. Los Chicago Cubs avanzaron a la postemporada para enfrentarse a los Cardenales de St. Louis, y en gran parte fue gracias a su lanzador estelar, Jake Arrieta, quien blanqueó a los Piratas de Pittsburgh lanzando un juego completo. Arrieta, quien terminó la temporada con marca de 22-6, es el candidato favorito para el premio Cy Young en el viejo circuito. Arrieta permitió solo 4 hits y ponchó a 11. Los Cubs, quienes no van a una serie mundial desde 1908, clasificaron así a su primera postemporada desde el 2008. Bueno, mi gente, ya lamentablemente se nos ha acabado el tiempo aquí en La Chica Deportes. Muchísimas gracias por estar en sintonía conmigo, como siempre, allá en la República Dominicana y también aquí en los Estados Unidos. También todos los que me siguen a través de las redes sociales, Instagram, Twitter, me pueden seguir, La Chica Deportes, también en Twitter, perdón, mis amigos, Twitter es Chica, rayita abajo, Deportes. Síganme, búsquenme, lachicadeportes.com, los espero. Un beso muy grande y les doy una próxima entrega de La Chica Deportes.